invitar a todos los ayacuchanos residentes en Lima y más allá de las fronteras para esta colaboración, porque verdaderamente los informes que nos dio la decana del Colegio Médico, los médicos de aquí, nos han consternado el día martes que me visitaron, y con las instituciones de la sociedad civil, pues nos hemos embarcado en este proyecto. Hay que sumar, hay que ayudar. Yo sé que acabo de escuchar también las tareas del Ministerio de Salud, pero la pandemia nos está ganando. No pensábamos que iba a tener tanta fuerza entre nosotros. Lo ha rebrotado en Ayacucho y hay temor y nuestra gente pues camina con miedo. Es una oportunidad también bonita para que en fiestas patrias vivamos la solidaridad y ayudemos a los más necesitados. Monseñor, lo saluda Karina Novoa. Monseñor, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Justo era la misma pregunta, pero yo además que nos detalle la situación, porque lo que tengo entendido es que no tienen camas UCI, no tienen oxígeno, no tienen el debido personal de salud, pero también han tenido una ejecución muy, muy pobre, y además el presidente regional creo que está contagiado de COVID y está aquí en Lima recuperándose. Sí, está en el hospital Almenar, el mismo miércoles ha sido trasladado. Ya me contó el ministro de Cultura, que es el nexo del Ejecutivo con la región de Ayacucho, que estaba esperando los informes, que está establecido y que deseamos pronto su mejoría. Es que, claro, nuestros pueblos son sencillos, no teníamos acogida para tantos enfermos. El personal médico está luchando bastante. Yo tengo que reconocer que con pocas herramientas de trabajo lo hacen con tanta dedicación. Hemos tenido también personal de la municipalidad que ha estado con el COVID, más de 100 policías también. Entonces, nos aflige y hay que sumar. El Estado, no estábamos preparados para esta situación. Ya no estamos para lamentarnos que no han obedecido la pandemia, la cuarentena. Ahora hay que ver para adelante, ¿no? Ahora, ustedes, Monseñor, están haciendo una campaña que está focalizada principalmente en ayudar a resolver el problema del oxígeno, ¿no es verdad? Sí, 200 balones de oxígeno y una planta. Si se puede conseguir para dos, mejor, ¿no? Nos hemos puesto como esa meta. La gente está respondiendo. Emocionante, Luke, Nicolás. El día que terminaba la conferencia de prensa en la catedral, una ancianita, 6 soles me puso en la mesa. Los voy a guardar de manera simbólica. Era el lobo de la viuda. Estas son los pobres con gran corazón que están preocupados también por sus hermanos. Como dice el dicho español, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. ¡Exitosa! Si todos apoyamos, ¿no? Sí, claro, terrible. Y además, qué gran ejemplo. ¿No? Qué gran ejemplo de esta señora, de verdad. Pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno regional ha confirmado que desde el 1 de agosto las provincias de Huamanga, Huanta, Lucanas, Parinacocha, vuelven a cuarentena por incremento de casos de COVID. Es decir, ustedes están subiendo aceleradamente, así que esta colecta se necesita para ya, para ayer. Así es. No teníamos, cantábamos un poco victoria, no tenemos muchos enfermos, no hay índice de mortalidad, pero últimamente ha repuntado. Y es que no nos cuidamos también, ¿no? Aunque en las provincias, felizmente, ellos ponen más orden, ¿ah? No dejan entrar así nomás a sus provincias. La gente se cuida. Pero claro, en esta ciudad, si los jóvenes no han cumplido las normas de distanciamiento, los fines de semana comienzan las fiestas, todo eso nos crea un clima incómodo, ¿no? Tenemos que volver al distanciamiento, a la higiene de las manos, a las mascarillas. Nos olvidamos fácilmente.
Y todos están colaborando, todos están colaborando, es decir, ustedes desde la Iglesia Católica, lo dije al comienzo de este programa y felicité al Cardenal Barreto, lo felicito a usted y felicito a la Iglesia Católica, que en realidad son una organización que está ahí al pie de los enfermos, al pie de lo que se necesita, y se les ve pues que están poniendo el hombro donde las papas queman. ¿Usted está con quién? La Iglesia Católica y su organización fuerte en nuestro país, ¿con quién más? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién le tiende la mano? ¿Quién está tratando de ayudar? ¿Alcaldía, gobierno regional, médicos? La Asociación de Comerciantes, la Cámara de Comercio, la universidad. Es muy interesante, todos están, y los residentes en Lima, exalumnos de los colegios ayacuchanos, están haciendo una internetón y están comunicando y me llaman muchos a darme iniciativas, sugerencias. Yo creo que hemos cumplido la primera meta, sensibilizarnos, saber que hay dificultades y qué menos que en los días de la patria, ¿no? Tenemos que celebrar 28 siendo solidarios, preocupándonos por los que sufren. La Iglesia ha tenido campaña ya en Iquitos, en Huacho, en Chimbote. Ojalá que todos se unan y a través, este es el púlpito moderno, la radio, a través de Exitosa muchos me escuchen y pongan su granito de arena. Muy bien, por supuesto. Ahora, para terminar, Monseñor, ¿cuál es la situación en este momento en la ciudad de Huamanga? Porque acabamos de escuchar los testimonios desgarradores de lo que está pasando en Huánuco, bueno, y en muchísimos lugares del país, en Huánuco, en Tingo María, ahora mismo, hace unos minutos. Pero ¿cuál es la situación en Huamanga? Hay más miedo, ha aumentado el temor. Entonces, yo, por ejemplo, di permiso para que se celebrara la misa los domingos en mi catedral y la asistencia, el aforo era para 50 y no llegaban a tantos. Hay temor. Todavía nos falta llenarnos de esperanza y por eso este es un camino de ayuda. Sé que ha colapsado muchas cosas. No es por culpa de la dirigencia del gobierno, sino no estábamos preparados para esta situación. Y todo desemboca en Ayacucho, ¿no? Las provincias. Y en Huanta también han hecho para comprar una planta de oxígeno, han hecho una buena colecta, ha dado buen resultado. Pero lo poco que tenemos, pues es todavía angustiante. Pero nos llenamos de esperanza. Este es un pueblo que ha sufrido tanto, que ha conocido las horas del terror, del abandono, pero también Ayacucho es cuna de la libertad, es un santuario de paz. Yo estoy muy contento con la acogida de todas las instituciones y gracias por apoyarme ustedes también.